estem al 105.3 de la FM, a radiosantfeliu.cat, i estem, doncs, donant a conèixer un projecte que es porta a terme a tot Catalunya. És el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Hi participen 30 ajuntaments, un d'ells el nostre, el de Sant Feliu de Llobregat, a més d'entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i també global. Tenim diferents defensors dels drets humans que visiten la nostra ciutat, concretament enguany són dos, i avui doncs ens acompanya un d'ells, a qui ara mateix doncs li donem la benvinguda. Ell és el Kelvin Enamorado. Kelvin, buenos días. Buenos días. Y bienvenido al programa. Muchas gracias, muy alegre de poder estar aquí compartiendo. Kelvin, supongo que no es la primera vez que te lo dicen, pero qué apellido más bonito, ¿no? Sí, siempre digo que el apellido Enamorado me ayuda como para llegar fácil con la gente, porque ¿sí, no? apenas les digo mi nombre y mi apellido, entonces quedan como, ay, y es Enamorado, me dicen. Ya entras bien, ¿no? Sí. Muy bien. Kelvin, tú eres un joven de 34 años, ya no tan joven. Un joven grande. Eres activista. Eres de Honduras y lo que haces es trabajar para difundir pues algunos derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a la paz y a una vida digna. Seguramente a la gente a la que te diriges no solo desconoce la situación de tu país, sino que incluso ni siquiera saben situarlo en el mapa, probablemente, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, Honduras, somos un país pequeño, realmente. Estamos justamente en el mero centro del continente americano, uh-huh. en el centro de Centroamérica, por así decirlo, de alguna forma. Y somos un país pequeño, tiene aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Tiene mucha belleza natural, tiene paisajes increíbles, más de la mitad del territorio es montañoso, muy montañoso. Es un país muy, muy verde. Tenemos parte de selva también, que ni siquiera hay carreteras. Las islas de la bahía son preciosas. Tenemos el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después del de Australia. Y pues tenemos de vecinos un poco hacia el norte, a Guatemala. Hacia un lado tenemos a El Salvador y hacia el sur tenemos a Nicaragua. Uh-huh. Kelvin, me has plantado un paraíso idílico, si no fuera por la situación económica, la situación política, ¿no? Explícanos qué es lo que ocurre en Honduras, no ahora, sino desde hace ya muchos años. Es una carga realmente muy histórica. Se han tomado muy, muy malas decisiones desde los políticos, desde la política del país, uh-huh. la legislación, con respecto al cuidado de los recursos naturales, con respecto al cuidado de la vida de los ciudadanos, a la protección de los derechos de las personas. Y la pobreza ha venido aumentando año con año. Actualmente el país está en cerca del 70% de pobreza, y cerca del 40% de pobreza extrema. Hay mucha riqueza realmente en el país, además de los recursos naturales, hay muchos procesos industriales, mucha manufactura, pero que esto realmente no ayuda a que las personas, a que el ciudadano de a pie pueda realmente hacerse de sus recursos y superar esta línea de la pobreza. Uh-huh. Imagino que el futuro no es muy esperanzador, ¿no? para los jóvenes. Lamentablemente, sí. Venimos saliendo de 12 años de que estuvo gobernando un partido político en concreto, uh-huh. cuyo presidente metió un proceso de reelección inconstitucional y actualmente ya fue juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico, y la presidenta actual es la primera presidenta de Honduras, primera presidenta mujer, uh-huh. Xiomara. Ella también ha tenido unas situaciones ahí con respecto a su familia. Hace poco salió
un video de un cuñado de ella negociando con narcotraficantes. Y, o sea, es como, les decía justamente hoy a unos chicos de unas escuelas de acá, de que realmente yo no creo en los políticos de Honduras, no creo en la política de Honduras, pero sí creo en la gente de las comunidades, uh-huh. en que tratamos de hacer lo mejor. El hondureño, la hondureña es muy trabajadora y tratamos de... Tenemos unas costumbres bastante buenas, una convivencia bastante sana, pero las condiciones pues nos van orillando, ¿verdad?, a caer en muchas situaciones de violencia y de vulnerabilidad. ¿Sigues viviendo allí? Sigo viviendo. Yo vivo en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más grande del país. Y una de las más violentas, dicen. Una de las más violentas. De hecho, lastimosamente ha ostentado el título de la ciudad más violenta del mundo uh-huh. en varias ocasiones. Ahorita ha bajado como el índice de violencia, que yo lo discuto, el índice de violencia, porque se habla únicamente de homicidios. Uh-huh. Y la violencia es mucho más que homicidios. Para tener paz, no solamente es que no hayan homicidios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el homicidio sería ya el extremo. Es el extremo, totalmente, sí. Uh-huh. ¿Por qué es una ciudad violenta? ¿Cuáles son las causas? ¿El descontento? Hay una desigualdad social muy, muy marcada uh-huh. entre personas muy, muy ricas y la gran mayoría muy, muy pobre. No existe clase media. Existe una clase media, pero muchas veces la clase media es como muy encerrada en su burbuja, uh-huh. en sus espacios. En mi ciudad, por ejemplo, hay las zonas del centro de la ciudad que... Si tenés tu vehículo propio, puedes circular tranquilamente y sin tanto riesgo. Uh-huh. Pero las periferias de la ciudad han sido muy marginadas y es aquí donde el control de las bandas criminales pues son muy marcadas. Es como lo que dice la banda es ley, eso es lo que se tiene que hacer en, uh-huh. en estas comunidades. Uh-huh. ¿Y cómo se controla? Porque parece que hables de una ciudad un poco sin ley, pero las leyes en teoría existen, ¿no? Así es. ¿Se aplican, no se aplican o la seguridad ciudadana, hace de más y de menos? Hace unos años llegaron unos expertos de Colombia en temas de políticas públicas uh-huh. y hicieron un análisis de la política pública del país. Y vieron que a nivel de políticas está bastante bien el país. Sí hacen falta algunas normas, algunas leyes, pero en general está bastante bien. El problema es que no se cumplen las políticas. Muchas veces se queda solamente como en la ley y no llega a un reglamento con un presupuesto asignado para que la ley se pueda cumplir con mecanismos de parte del Estado que hagan cumplir la ley. Entonces, hace un par de años... Nosotros con mi organización que se llama Warrior Zulu Nation Honduras también impulsamos a que se aprobara una ley para apoyar a las personas en situación de desplazamiento forzado, pero no ha pasado más de la ley, no ha llegado a ser una norma, no se le ha asignado presupuesto ni se ha llegado a ejecutar realmente la ley. Uh-huh. De hecho, por lo que explicas, ¿no? La corrupción forma parte de los órganos de gobierno. Difícil hacer cumplir la ley cuando las personas, ¿no? que tienen que ser referentes, ¿no? en este sentido, ya no cumplen esas leyes. Exactamente. Lo más lamentable es de que Honduras es una población muy, muy joven. Más de la mitad de la población... tiene menos de 30 años, más de la mitad de la población. Uh-huh. Y quienes más sufren estas situaciones de violencia es justamente esta población joven. Si se ven los índices de homicidios, la gran mayoría, por cada 4 homicidios, 3 son jóvenes, menores de 30 años, uh-huh. a veces niños incluso, uh-huh. menores de 18 años. Entonces, de manera muy paradójica, hay muy poca representación de jóvenes en cargos de poder, en cargos de decisión. Uh-huh. Y en general, pues es bien difícil, ¿verdad?, de que puedan haber cambios a favor de la juventud si no hay representación de la juventud. Claro. O de las mujeres, por ejemplo, que es un caso igual también. Uh-huh.
¿En qué ocupan su tiempo los jóvenes? Porque por la situación que planteas, me imagino que es muy fácil caer en redes, ¿no? y en bandas criminales. Así es. Es muy fácil, sobre todo porque esta parte de abandono de parte del Estado con respecto a falta de oportunidades de estudio, a falta de oportunidades de trabajo, hay un círculo con respecto al tema del trabajo, que un joven de determinado barrio de la ciudad anda en busca de empleo, pero no le dan empleo porque no tiene experiencia. Pero ¿cómo va a tener experiencia si no le dan empleo? Y a la vez, cuando ven en su hoja de vida de que vive en un barrio que es controlado por una banda, no le dan empleo tampoco. Aunque no pertenezca a esa banda. Aunque no pertenezca, solamente por vivir ahí. Ya está como marcado. Está muy, muy marcado y muy marginado a nivel de toda la sociedad, porque en Honduras se tiene esta idea de que el origen de todos los males son las pandillas. Y yo al final veo de que los pandilleros son también víctimas del abandono del Estado. Ciertamente, cometen demasiados actos terribles, pero al final terminan también siendo víctimas y no existe un proceso para poder rehabilitar a esta gente que cae en las bandas. No existe nada. Ellos mismos lo saben y ellos mismos lo dicen a sus nuevos integrantes, les dicen que la única forma de salir de ahí es o en prisión de por vida o muertos. Realmente no existe otra manera. Como comentábamos, es bastante fácil caer en una red, en una pandilla, ¿no? Pero a mí lo que me parece realmente increíble es no caer en ella. Es decir, ¿cómo sobrevive un joven a esta situación? En el caso mío y pues de nosotros como grupo, nosotros comenzamos como un grupo de baile y fue justamente el arte lo que nos ayudó a mantenernos libres de involucrarnos en cualquier situación de bandas. Y sí tuvimos hemos tenido muchas situaciones de riesgo con respecto, pero pues al vivir en sectores así es imposible no tener situaciones de riesgo, ¿verdad? Y pues a los jóvenes, a los adolescentes les llama mucho la atención pertenecer a las bandas, justamente por el tema de un respeto de que las bandas ofrecen. La gente ve a los miembros de estas bandas con miedo y prácticamente lo que estas personas dicen pues es lo que se cumple y eso se traduce como respeto. Los chicos y las chicas pues quieren ser parte de algo, ¿verdad? Y ese ser parte de algo y ese respeto también a mí me lo dio el baile, me lo dio el breaking, me lo dio el rap, me lo dio el graffiti. Entonces la gente cuando empezó a ver de que yo bailaba, no decían, miren, ahí va el pandillero, sino que decían, ahí va el bailarín, y me reconocían y me respetaban por bailar, justamente. Entonces, ese sentido de pertenecer a algo, yo lo encontré en todo esto, en el hip hop. Y muchos jóvenes, afortunadamente, también pueden encontrarlo ahí, ¿no? Exactamente. Ese es como el gran motivante que tenemos como organización, de poder brindarle a otros jóvenes esta posibilidad, porque cuando nosotros estuvimos lo único que había ahí eran las pandillas y nosotros no queríamos ser pandilleros, no queríamos caer en eso. Y teniendo esta otra oportunidad, este otro algo que hacer, los otros chicos y chicas pueden saber de que el mundo es más allá que la pandilla que controla ahí, porque uno que vive en ese lugar lo único que llega a conocer es eso. ¿No cree que hay algo más allá de eso? Es curioso porque normalmente tenemos una mala imagen de las personas que hacen grafitis, de las personas que bailan en la calle, una imagen totalmente distorsionada, pero todavía, ¿no? Está ese cliché, ¿no? De pensar que esas personas, bueno, no son muy de fiar o que son de la calle, que... Y en cambio, claro, la alternativa es una pandilla. Si sospesas, está claro, sí. ¿No? Está claro en qué bando, ¿no? Es mejor estar. Sí, y justamente ese... Y también para ayudar a cambiar, ¿no? Esta imagen. Para ayudar a cambiar la imagen. Pero ese estigma, yo siento que a nosotros, ese estigma hacia el hip hop, las diferentes ramas, el rap, el breaking, el graffiti, también de alguna forma nos ayudó a poder llegar
o sea, nos ha ayudado pues a poder llegar a los jóvenes que son más necesitados, porque como ese sentido, digamos, como de ilegal, de agarrar una lata de aerosol, uh-huh, pintar algo, aunque sea con todos los permisos, aunque sea una organización que haya comprado la lata, sí, pero el chico siente que está haciendo algo emocionante, ¿verdad? Entonces, uh-huh, nos permite como llegar a estos chicos que pues son más propensos también a caer en el otro tema, ¿verdad? Uh-huh. Y a estos chicos, aparte de llegarles a través del arte y de la cultura, también se les llega a través del corazón. Entiendo que no es solo una asociación, una entidad en la que pasar unas cuantas horas haciendo grafitis o bailando, sino que es algo más, ¿no? Exactamente. Es el arte es como lo primero porque al joven... Es un poco la excusa, ¿no? Si me permites. Sí, 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 por ahí va. Es como nos permite llegar fácil, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya una vez que estamos ahí, pues nosotros hemos vivido lo mismo que están viviendo ellos. Entonces, ya una vez que comenzamos a platicar y que ellos que agarramos confianza y ellos nos empiezan a contar su situación, ellos saben que nosotros les entendemos perfectamente porque lo hemos vivido y lo vivimos, la situación. Entonces, con esa propiedad le podemos decir como, esto te puede ayudar. Uh-huh. ¿Por qué te lo digo así? Porque a mí me ayudó. Yo estoy seguro que a vos también te puede ayudar. Y pues también aprovechamos el tiempo, ¿por qué no?, para hablar exactamente de los derechos humanos, de los derechos de las personas LGTB, que si para un hombre como yo vivir en uno de estos barrios hay muchos estigmas, para una persona de la población LGTB es mucho problema más todavía. Claro. Hay otro tipo de riesgos también. Y entonces los jóvenes y los adolescentes también tenemos que ser conscientes de eso en estos barrios, de que hay de situaciones a situaciones, de casos a casos. ¿Cómo se lo toman las familias? ¿Con esperanza? Al inicio, pues, en mi familia propiamente, no estaban de acuerdo con que bailaran. Pero, o que hiciera rap, o que pintara, porque... Por ese estigma, ¿no?, que decíamos. Una parte del estigma, y lo otro también de que, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora que nosotros ya trabajamos de esto, que promovemos todas estas actividades, y que ven de que hemos salido adelante, y lo hemos hecho realmente por necios, porque nos decían que no lo hiciéramos, y nosotros seguimos, pero... También buscamos profesionalizarnos y buscar estudiar en la universidad, buscar formarnos, cada tipo de formación sobre derechos humanos, cada foro, cada capacitación, nosotros buscar formarnos porque eso es también lo que nosotros podemos transmitir a los otros chicos y las chicas. Uh-huh. Kelvin, te preguntaba por las familias, ¿cómo llevan eso de que los chicos y las chicas acudan aquí y bailen y compartan pues sus experiencias y tal vez sus inquietudes, ¿no? Incluso. Sí, es una de las cosas que nos ha funcionado bastante. Actualmente nosotros estamos promoviendo desde hace 2 años una casa cultural dentro del sector Chamelecón de San Pedro Sula, que es uno de los sectores más conflictivos. Y con nuestra experiencia propia, pues hemos aprendido de que es importante involucrar a los padres, a las madres, a los hermanos, los primos, la demás familia. Y la forma como lo hemos hecho es también como la misma metodología que hemos utilizado con los chicos. Básicamente es preguntarles a las madres qué es lo que les gusta. Y una de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, con tema de compostaje, hacer composta para hacer huertos en sus casas, temas de panadería, porque nos han dicho que le gusta el tema de hacer pan. Entonces hemos conseguido apoyo con otras organizaciones amigas y que nos han como donado materiales, convocamos a las madres. Entonces así las madres también están haciendo algo, pero además se están enterando de qué están haciendo sus hijos y sus hijas. Y nosotros les decimos a las madres y los padres cuando llegan, pase adelante, puede estar en la clase si quiere. Eso sí, la clase es para los chicos, pero puede estar escuchando.
puede estar escuchando para que sepa, para que se entere de qué es lo que está sucediendo ahí. Uh-huh. Kelvin, ¿y cómo se lo han tomado las pandillas? Porque supongo que no les hace demasiada gracia, ¿no?, que haya proyectos como este. Al inicio fue un serio problema porque pues no nos conocían, ¿verdad? Ciertamente una gran ventaja que hemos tenido es justamente eso de que a los pandilleros también les gusta lo que hacemos, les gusta el breaking, les gusta el graffiti, les gusta el rap. Entonces, ellos dicen es macizo, es algo macizo lo que andan haciendo. Y además, los pandilleros, un pandillero por muy malo que sea, y por, aunque ellos saben que no pueden salir ya de ahí, ¿verdad? Pero tienen hijos, tienen sobrinos, tienen primos pequeños, y ellos no quieren que estos familiares suyos tengan la vida de ellos, porque no es una vida fácil, es una vida muy dura. Y por medio de esto, pues, sus familiares también pueden descubrir otras cosas, ¿verdad? Sus familiares, sus conocidos, pues, tienen seres queridos también. La gente los ve como monstruos, pero son personas también. Por lo tanto, hay esperanza. Si todas esas generaciones, ¿no?, empiezan a ver la vida de otra manera. Exactamente. Yo creo que esa es como el momento justo, es cuando están niños, cuando están adolescentes, que andan como en esa búsqueda. Creo que a todas las personas nos pasa, ¿verdad? Y hay un momento en que estamos en nuestra búsqueda, en mi búsqueda de quién soy, de para qué estoy en este mundo, de quién quiero ser, ¿verdad? Entonces yo creo que... Esto es común. Sí, en todos los países. Yo creo que es un momento muy oportuno para poder llegar con otras cosas, ¿verdad? Para que conozcan otro mundo, ¿verdad? Más allá de solamente lo que se ve en la esquina. Kelvin, como decíamos, estás dentro de este proyecto del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ciutats Defensores dels Drets Humans, Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos. ¿Qué has venido a hacer aquí a Sant Feliu de Llobregat? No sé si habías estado antes en Cataluña, si es la primera vez, pero en todo caso, ¿qué es lo que has venido a hacer? Bueno, esta ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, realmente es apenas el primer día de actividades así como bien, bien pegadas que estamos haciendo, pero he tenido un día muy bonito, he aprendido mucho. Somos contextos bastante diferentes, pero somos seres humanos y al final tenemos las mismas necesidades. Por eso también como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí la importancia de poder abordar estas necesidades sin importar el contexto donde estemos, sin importar el país, la región, el barrio donde estemos. Pero sí me ha sorprendido también de que me he encontrado con muchos hondureños acá. Uh-huh. Hay bastante población hondureña y pues es bastante doloroso porque... Hay muchos hondureños también de que han salido del país por realmente desplazados, pero no saben mencionarlo, no conocen acerca del tema y realmente han venido también como a encontrar como ese otro mundo del que no conocían, esas otras posibilidades que tal vez no existían. Y es como un nuevo comenzar, ¿verdad? Yo muy alegre de poder estar aquí realmente, muy feliz. En algún momento de mi vida, yo pensé que nunca iba a salir de mi ciudad, ¿verdad? Que me iba a quedar ahí. Aunque en algún momento también soñé con vivir en Estados Unidos, lo típico, ¿verdad? En esa zona. Pero justamente todo el tema del arte, todo el trabajo que venimos haciendo me ha traído hasta aquí donde estoy ahorita, algo realmente increíble para mí, pero yo creo que he llegado más allá de lo que algún día pensé, pero también sé de que voy a llegar mucho más lejos, no sé hasta dónde, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí muy feliz de poder aprender y de poder compartir. Cada conversación que puedo tener, yo trato de disfrutarla también y pues de aprender. Tenías dos opciones, ¿no? Abandonar tu país y empezar una nueva vida, algo muy difícil. Y la otra opción, que era igual de difícil, que era quedarte y luchar. Sí, así es.
al final, pues, yo decidí quedarme y luchar, pero también irse del país es una decisión muy, muy difícil. Muy difícil. Uh-huh. No es fácil llegar a un lugar donde no se sabe a qué va uno realmente, uh-huh. ¿verdad? Sin sentir que se pertenece ahí, pero también ya no sintiéndose que pertenece al otro lugar. Entonces, uh-huh. es una situación bien complicada. Pero yo he encontrado mi lugar ahí en Honduras con todo este trabajo, con mi organización, y esperando de que podamos llegar a muchos más niños y jóvenes, adultos también, ahí en el barrio en Chamelecón, en toda la ciudad de San Pedro Sula y en todo Honduras, que actualmente estamos haciendo actividades en diferentes partes del país. Uh-huh. Muy bien. Pues se nos ha acabado el tiempo. Kevin Enamorado, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber visitado la ciudad, por haber hablado con nuestros jóvenes y por haber dado a conocer una realidad que es mucho más cercana de lo que nos pensamos, no solo por distribución geográfica, sino por edad, ¿no? Incluso por empatía. Así es, sí. Pues muy alegre de poder estar aquí compartiendo contigo y agradecido, ¿verdad?, con el Ayuntamiento de Cataluña que me trae acá, con el programa Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, y aquí compartiendo también, aprendiendo de otras defensoras que son personas increíbles, hacen un trabajo verdaderamente impresionante, y yo me siento muy honrado de poder acompañarles también en todo esto. Hay muchas causas, ¿no?, por las que luchar. Sí, así es. Pues Kelvin, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, gracias por todo.